Bien, gente, vamos el día de hoy a empezar el último tema de razonamiento geométrico trigonométrico, que es, ya con eso completamos la décima del ciclo de verano, que, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, chicos? Resolución de triángulos. No te olvides, es un tema bastante clásico, sobre todo en el Santa, en Trujillo, y también viene en San Marcos, bueno, con otros temas. Vamos a empezar sin más flor. Veamos, la ley del seno. Ya tú sabes ya cómo es la ley del seno. Acuérdate de una cosa que pasa mucho en trigonometría. Acá tenemos un triángulo cuyos vértices son sus angulitos, ¿cuáles son? ABC. ¿Qué se suele hacer en trigonometría? Es una cosa de trigonométrico, ¿ya? Si tienes el ángulo A, ¿qué cosa se va a poner? El lado A minúscula. Mira, siempre se pone lado con la misma letra, pero en minúscula. Si tienes el ángulo B, ¿quién se va a poner? B minúscula. Vamos a colocarlo un poquito más boni. Este lado de acá sería B. Y si tienes el ángulo C, ¿quién se opone? C minúscula. Profesor, ¿por qué? Porque sí, tú solamente ponlo nomás. Si tienes el ángulo A, se lo pone el lado A minúscula. Si tienes el ángulo C, se lo pone el lado C. El que está al frente del ángulo B es el lado B minúscula. Vaca. Esa es una forma, una cosa de los trigonométricos. ¿Y qué cosa dice la ley de seno? Profesor, a mí no me gusta el trigo, quiero de frente una fórmula y pa, pa, pa. Ya, vaca, como tú quieras. La ley de seno dice lo siguiente. Que A, un lado cualquiera, en este caso voy a tomar en cuenta el lado A. A entre el seno del que está al frente. Chicos, ¿quién está al frente de A? ¿Quién está al frente? Este ángulo. A es al seno de A. ¿Cómo quién? Vamos a coger, cógeme, acá, 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 otro lado, lado B. B, así como B, ¿es a quién? Al seno, el ángulo que se opone. ¿Quién se opone a B? Claro, el ángulo B. B es al seno de B. ¿Cómo quién? A ver, ya tengo el lado A, ya tengo el lado B, ¿quién me falta? El lado C. Como C, ¿esa C de quién? ¿Quién está al frente de C? C. 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 Y una más. Y este es igual a qué cosa. ¿Ven que esta línea verde? ¿Cómo se llama esa línea verde? ¿Diámetro? No, papi, se le llama radio. La distancia del punto, del centro a cualquier punto. Este radio, que lo voy a colocar acá más bonito por esta zona. A ver, este radio... ¿Tendrá alguna relación con esto? Sí, me sale que esto de acá es igual a dos veces el radio. ¿Verdad? Esa es la famosa ley de senos. A es al seno de A, como B es al seno de B, B es al seno de B, como C es al seno de C. Siempre con el que está al frente. Por lo tanto, moraleja, ¿cuándo vas a usar la ley de senos? Cuando tengas un ángulo y tienes el lado del frente. Bacano. Ahora, ¿de dónde salió esto? Ahora sí, a los amantes de la matemática. Veamos acá, tenemos acá un triangulito cualquiera. Vamos a colocar este mismo triángulo y para que no te olvides, A, B, C. ¿Al A quién se lo pone? A. ¿Al B quién se lo pone? B. ¿Y al C quién se lo pone? Z. Chiquitito. ¿Qué se cumplía según la ley de senos? A es a seno de A, como B es a seno de B, como C es a seno de C. ¿Te acuerdas? Pero ¿de dónde salió este? ¿De dónde saliste tú? ¿Del libro? No, pero no sea sano. ¿De dónde salió? Para eso vamos a hacer la demostración. Mira, por acá por la altura, la gente que ama la matemática, por acá trazamos una altura. Por el vértice B, una bajada. Como esa altura, ¿qué ángulo debe formar? 90. Ahí está. A este de acá, a esta altura, le voy a llamar H. Ahí está, mi altura H. ¿Y qué cosa se va a cumplir, señor? ¿Qué cosa se cumple? Que el seno de A, a ver, seno de A, ¿a qué cosa sería igual seno de A? A ver, piensa conmigo. Acá un poquito más a la izquierda lo voy a poner. A ver Perú. Perú y el mundo, a ver. ¿Quién sería el seno de A? El seno de A sería igual a quién. A ver, mire ese triangulito, ¿eh? Mire acá mi plumoncito. Seno, eso no es cateto opuesto. O sea, H sobre quién, sobre hipotenusa. Ah, profe, claro, mire ese triángulo. Rectángulo, obvio. Seno de A, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y de acá, señor, esta C que está dividiendo, esta C que está dividiendo, ¿cómo pasa acá? A multiplicar. ¿Cuánto vale H? C por seno de A. Este que estaba dividiendo, lo pasas al otro lado multiplicando. Ah, bien. Ahora, mire este otro triángulo, el que tienes este de acá. Mire ese travieso. ¿Quién sería el seno de C? A ver, quiero que me digas, ¿quién sería el seno de C? A ver, seno de C, ¿a qué cosa es igual? El seno, profe, ¡ah, mire! Un triángulo rectángulo, 90, seno es este, cateto opuesto, H sobre hipotenusa. Profe, ya se la jugadita de arriba, recontra obvio.
este A que está dividiendo, este A que está dividiendo, ¿cómo pasa acá? A multiplicar. Bien, papá, bien. Entonces, H es igual a A seno de C. Una pregunta. Si H vale este, y H vale este, ¿cómo tienen que ser estos dos? Habla. Si H vale M y H vale N, ¿cómo es M con N? Iguales. Entonces, si H vale esto y H vale esto, ¿cómo son los dos? Iguales. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Qué me quiere decir? Que este C por seno de A es igual a ¿quién? C por seno de A, ¿qué cosa es igual? A A por seno de C. Profe, ¿por qué estos son iguales? ¿Porque ambos valen o no valen H? Vale, bien, pero vamos bien. Este seno de A que está multiplicando, habla, mira, este seno de A que está multiplicando, ¿cómo pasaría acá? A dividir. Seno de A. Este seno de C que está multiplicando, ¿cómo pasaría acá? El C te lo acomoda acá. Este seno de C, ¿cómo pasaría acá? A dividir. Ah, prof, A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Si tú trazas esta altura, vas a encontrar entre C y B lo mismo. Entre C y B te va a salir ¿qué cosa? Lo mismo. B es a seno de B. Claro, porque estás tomando dos ángulos cualesquiera. Ah, profesor. Ya demostró ¿qué cosa? La ley de senos. Va acá con triangulitos rectángulos. Pero acá viene una masa. No la vas a encontrar en ningún video. La vas a encontrar. ¿Y de dónde me sale que es igual a 2R? La fórmula de 4 es en cualquiera. Acá la demostración. ¿Dónde es 2R? A ver, vamos a ver. Una preguntita mientras lo estás haciendo conmigo. Todo triángulo se puede inscribir, o sea, meter, tal que cada vértice esté en una circunferencia. ¿Todo triángulo es inscriptible en una circunferencia? ¿El triángulo? ¡Claro! Porque tú sabes cuánto vale la suma de sus ángulos. 180. Y si este ángulo vale alfa, este sería, no sería el doble. Si este ángulo vale M, este sería 2M. Y si este ángulo vale C, este sería 2C. La suma sería 360. Como es el doble, la mitad, cierto, che. Entonces, todo triángulo se puede colocar en una circunferencia. No te olvides. Triángulos. Y ahora. ¿Cómo se llamaba este? A, B y C. Pregunto. Si este es A, ¿cuánto vale el lado que se lo pone? Ya tú sabes, A minúscula. Acá bonito, A minúscula. Este es el lado A. Vamos a tratar de demostrar por qué es igual a 2R. Eso ya lo acabamos de demostrar, señor. Bueno, nos faltaría acá. Veamos. A ver. Uy, uy, uy. Papi, si este ángulo vale A, mira. Si este ángulo vale A, este arco de acá, ¿cuánto vale? Ah, ¿te acuerdas de geometría? Por eso tienes que estudiar. Si este ángulo vale A, ¿cuánto vale esto? El doble, ve papá, 2A. Claro, ¿conocido o no? Ahí está, A, 2A. Y ahora, ¿tú sabes que toda circunferencia tiene o no tiene un centro? Ubiquemos el centro por acá, más o menos. Por acá, aquí está el centro. Papi, ¿qué pasa si el centro tú unes a cualquier punto de la circunferencia? Uno acá y uno acá. Esto de acá, ¿sería o no sería el radio? Correcto. Y otra pregunta. Este se llama ángulo central, ¿a? Y el otro se llama ángulo estrecho. No te olvides, una cosa es esto. Si esto vale 50, ¿cuánto vale el arco? 100. Y otra cosa es una parte de tu pizza. Si esto vale 100, ¿cuánto vale esto? 100. Este se llama ángulo central y este se llama ángulo estrecho. En este caso, si este vale 2A, este ángulo, por ser ángulo central, ¿sería o no sería lo mismo? Claro, que 2A, 2A. Bien, pero nos estamos entendiendo. Ah, con tu flaca te entiendes así. Bien, acá. Y acá hacemos una jugada que se cumple. Si tú tienes acá, pla, tienes acá, a esto se llama cuerda. ¿Qué pasa si tú del centro trazas una perpendicular? Esta cuerda se parte en dos iguales. Propiedad de la circunferencia. Mira lo que voy a hacer. Por este ángulo 2A, te voy a hacer un corte, o sea, perpendicular, pero perpendicular. Ahí está, eso. ¿Cuánto valía todo mi verde? 2A. Todo mi Hulk valía 2A. Pero como lo estás partiendo, se parten dos ángulos iguales. AA, porque son dos triángulos simétricos. Y aparte, esos de acá, por la propiedad que te acabo de decir, ¿son o no son iguales?
una preguntita, Perú. Si todo valía A, cada una de estas partecitas, ¿cuánto sería? La mitad. Eres grande, ¿ah? Soy grande. La mitad a medios y a medios. A medio más a medios, ¿te da o no te da todo el A? Like. Y mira ese triangulito. Mírame ese triangulito. ¿Qué se cumple acá? Que seno de A es igual a qué cosa? Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? A medios. Cateto opuesto. ¿Sobre quién? Sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? R. Porque es un triángulo rectángulo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. ¿Por qué se acabó, profesor? Porque esta R puede o no puede pasar acá a multiplicar. ¿Qué cosa me quedaría? R por seno de A es igual a quién? A medios. Entonces, para demostrar esta vaina, mira este seno de A. Mira este seno de A que está multiplicando. Este seno de A que está multiplicando, ¿cómo pasaría acá? A dividir seno de A. Profe, ¿y su 2? Si está dividiendo, pesando, ¿cómo pasaría acá? A multiplicar, sería 2 por R. Profe, ¿y si A sobre seno de A vale 2R? Ya, pues A sobre seno de A es 2R, ya, pues ya la tenemos. ¿Bien? Ahí está la demostración, tanto de esta primera parte como porque es 2 veces. Eso se llama circunradio, ¿eh? Porque es de radio esta circunferencia. Y una cosita acá que te acuerdes. ¿A qué cosa va a ser igual? A 2R, este que está dividiendo, ¿pasa o no pasa a multiplicar? Claro, entonces ¿qué te va a quedar? A es 2R por el seno del ángulo A, pero este es lado, ángulo sería mayúscula. B, a ver, al toque, ¿a qué cosa sería igual a B? 2R por seno de B. Y C, ¿a qué cosa es igual? A 2R por seno de C. Profe, ¿cómo lo hace eso? ¿Qué pasa a multiplicar? Vengo más allá. Esto lo utilizas en los ejercicios donde meten bastante A, B, C. Puedes reemplazar por esta expresión. ¿Ok? Vamos con los primeros ejemplos. Bien, vamos ahora con el chiste número 1. No te olvides que estamos empezando con copa burra, ¿eh? Así que vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué cosa decía mal la ley de senos? Que lo voy a utilizar cada vez que tengo un ángulo con el que está al frente. A ver, este x, este lado x es al seno, ¿quién se opone a x? 60. X es al seno de 60, ¿como quién? A ver, uy, tú 2, el 2, como 2 es al seno de 45. Bacán, Pedro. Excelente. Oye, pero a esas alturas seno de 60 debes conocer. ¿Cuánto vale seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto vale seno de 45? ¿Te acuerdas cuánto vale un seno de 45? Ajá, raíz de 2 sobre 2. Guarda seno de 45. Sácame el 2 acá, como están los denominadores de ambos se van. Este rey de 3, ¿lo puedes o no lo puedes pasar a multiplicar? Claro, ¿y qué te va a quedar, Perú? X es igual, este, pásame a multiplicar, quedaría 2 raíz de 3 sobre raíz de 2. Pero tú sabes que te da cositas tener raíces abajo, quieres estar limpiecito abajo. Entonces multiplicas por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. ¿Para qué, profe? Porque raíz de 2 por raíz de 2, ¿vale o no vale 2? Entonces dime, ¿cuánto sería X? A ver, ¿cuánto vale raíz de 2 por raíz de 2? ¿Cuánto vale ese travieso? 2, con el 2 se cancela. ¿Qué te quedó? Raíz de 3 por raíz de 2, ¿qué será o no será? 3 por 2, raíz de 6. Like. Ley de senos. El que se opone, el lado es al seno de 60, como este 2 es al seno de 45. Bien, vamos a con este chiste. Profe, y me dicen en mi práctica, en su práctica, y me dicen que esta vez es un trapecio. Papi, si es un trapecio, ¿qué se cumple? ¿Que estos un lado son o no son paralelos? Sí. Pero ¿y este cómo el agua y profe? Prolongo, no sea sano, pero te va a decir al techo. ¿Cómo hacemos entonces? Vas a hacer acá. Mira, como estos son paralelas, y tú tienes acá una línea, que sería esta, trázate una paralela a este lado del trapecio. Por este punto, mira por acá, mira por acá, Nelly, mira por acá. Por este punto, a ver, vamos a ver. Voy a trazar qué cosa, una paralela. Esta línea negra, mi negrita, esta es paralela a esta de acá. Y estos dos de acá son paralelos también, porque es un trapecio. Pregunto, si esto vale raíz de 8, como son paralelos, y acá también son paralelos, ¿cuánto vale este de acá? Raíz de 8. Y este ángulo 30, y este ángulo 30, Perú, que estaba acá, este ángulo 30, ¿sería o no sería este ángulo de acá 30? Porque son, ¿qué cosa?
¿Qué cosas son? Paralelos, forman el mismo ángulo. Y se acabó, es como el ejercicio anterior. A ver, X es a quién, al seno de 30. ¿Quién se lo pone a X? Seno de 30. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Como raíz de 8. ¿Es a quién? Al seno del que se lo pone. ¿Quién se lo pone, Perú? ¿Quién se lo pone a raíz de 8? Seno de 45. Eso es, pero eso ya tú lo conoces. ¿Y a cuánto vale seno de 30? ¿Cuánto vale seno de 30? Un medio. Bien. Seno de 30 vale un medio. ¿Y cuánto vale seno de 45? Claro, raíz de 2 sobre 2. Bacán. Sacamos el 2, ¿qué cosa me quedó? Que X es igual a raíz de cuánto, como son raíces iguales puedo dividir, ¿cuánto vale 8 entre 2? 4, ¿cuánto vale raíz de 4? 2. No me digas menos 2 sano porque es una longitud, que no sea sano. Ahí está, X vale 2. Profe, y en este chiste, acuérdate de la propiedad. A ver, va el chivolo, ¿qué cosa era acá? ¿Qué ley se aplicaba a la ley de senos? La única que te enseño hasta el momento. A es al seno de A, como B es al seno de B, recordando, como C, no a tu ex, sino acá, a tus senos, es a seno de C. ¿Y esto a qué cosa era igual? A dos veces el radio. Muy bien, úsame, papi, úsame esa propiedad. Profe, pero una pregunta. Este A sobre seno de A, A sobre seno de A, ¿qué cosa es? Profe, yo lo conozco. A sobre seno de A, ¿cuánto vale? 2R. Entonces, en vez de colocar A sobre seno de A, ¿qué cosa puedes colocar? En vez de colocar ese travieso, ¿qué puedes colocar? 2R. Más. En vez de colocar B sobre seno de B, en vez de colocar B sobre seno de B, ¿qué cosa te va a quedar? 2R también. Porque son o no son iguales. Todos son iguales. Y C sobre seno de C, en vez de colocar esto, C sobre seno de C, ¿qué voy a colocar? 2R. En vez de colocar esto, ¿qué voy a colocar? 2R. Es igual a 12. Bacán. ¿Cuánto es 2 más 2 más 2? ¿Cuánto es? 6R vale 12. Y si 6R vale 12, pregunto, ¿cuánto vale R? 6, ¿por qué número está 12? 2. El radio vale 2. Pero a ti, ¿qué te piden? ¿Hallar qué cosa? Miren allá, hallar la longitud de la circunferencia. Hay mucho que todo triángulo, sino que se puede escribir en una circunferencia. Te piden la circunferencia. Y de la clase anterior, si quieres, puedes revisar el video de áreas de regiones sombreadas circulares. Ahí te acuerdas la primera propiedad. La segunda, se pide. ¿Qué significa? La longitud de la circunferencia, ¿qué cosa es igual? A pi por el diámetro. Profesor, ¿pero quién es el diámetro? Diámetro, tú sabes que es dos veces el radio. ¿Cuándo te salió el radio? 2. Si el radio vale 2, por lo tanto, ¿cuánto vale el diámetro? El doble, 4. Por lo tanto, pi por 4, ¿cuánto es pi por 4? 4 pi. 4 pi. La longitud de la circunferencia sería 4 pi. Bacán, vámonos con esa. A ver, Perú. Ley de senos. Cada vez que tengo un ángulo y su opuesto, sueles aplicar ley de senos. Entonces, N es a seno de 2 teta. ¿Como quién, N? ¿Como quién? Mira esta belleza. No acá, sino acá. Como M es a seno de teta. Bien, N. Bien planteado. Vamos para acá. N es a seno de 2 teta, como M es al seno de teta. Siempre el que está al frente. El seno del que está al frente. Bien. Oye, pero seno de 2 teta es conocido. El seno del doble, seno de 2 teta, ¿qué cosa es igual? Dos veces el seno por el coseno. Eso ya tienes que recordarlo a esas alturas. Una de las propiedades más conocidas del ángulo doble. Seno del doble, ¿a qué cosa es igual? A 2 seno por coseno. No olvidarte de eso, ¿eh? Olvídate de ella, no de esa propiedad. Entonces, esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Señarte. Te voy a señar, ¿qué cosa voy a sacar? Un seno a la izquierda y un seno a la derecha. Y se acabó. Porque, ¿qué cosa me piden? A ver, me piden coseno de teta. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos. Pues este coseno que está dividiendo Perú, ¿cómo pasaría acá? Multiplicar. Coseno de teta es igual. Mira tu raya, aquí está tu raya. Esta M que está arriba, ¿pasaría o no pasaría a dividir? ¿Y qué te va a quedar? N sobre ¿cuánto? Sobre 2, el M, pájamelo, 12. Por lo tanto, ¿cuánto vale coseno de teta? N sobre 12. Bien, vamos ahora a ver la famosa ley de cosenos. Veamos. Igual, como habíamos visto en la ley de senos, tenemos un triángulo, ¿no? Los trigonometras hacen esto, A, B, C. Y recuerda, si al ángulo A mayúscula, ¿qué lado se le va a poner? A minúscula. ¿Por qué? Porque sí, al B mayúscula, B minúscula. Y al C mayúscula, C minúscula. La clásica. ¿Qué se va a cumplir en la ley de cosenos?
tú solamente mira el lado y su ángulo opuesto. Correcto. Tú quieres seguir el valor de este lado A. Entonces tú dices, A al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. B cuadrado más C cuadrado, menos dos veces el producto de los otros, siempre con los otros. B por C. Y a eso, por como es la ley de cosenos, ¿por qué le vas a multiplicar? Por el coseno del ángulo que se lo pone. ¿Quién se lo pone al lado A? ¿Quién se lo pone? Este arco A. Ahí está. ¿Vamos bien? Correcto. Ahora, vamos ahora. Siguiendo esta situación, siguiendo esta lógica, B al cuadrado, este lado cuadrado, ¿qué cosa es igual? A la suma de los cuadrados de los otros dos. Claro, los otros dos al cuadrado. ¿Menos quién? Menos el doble producto también de los otros dos. Siempre con los otros dos. Siempre tiene con los otros. O con las otras. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo que se lo pone. ¿Quién se lo pone a este lado B? ¿Qué ángulo se lo pone? El otro B. Coseno. Y a ver, conmigo, conmigo. Este lado al cuadrado, ¿a qué cosa es igual? A la suma de los cuadrados de los otros dos, sería A cuadrado más B cuadrado, menos el doble del producto. ¿Y por quién? ¿Quién me faltaría acá? El coseno de este ángulo. ¿Quién se lo pone al lado C minúscula? ¿Quién se lo pone? El ángulo C. Coseno de C. Bien, bien. Y ahora tú te preguntarás, eso es lo que tienes que acordarte, ¿eh? Para todos. Profesor, pero quiero saber de dónde salió. Vaca. Entonces, vamos a tomar cualquier ángulo. En este caso, vamos a chapar el ángulo A. ¿Ok? Dime, ¿al ángulo A quién se lo pone? A minúscula. Ya tú sabes por qué, profe. Porque sí, así funciona la trigonometría. Al A se lo pone a minúscula, al B minúscula y al C C minúscula. Vaca. Ahora, acá vamos a trazar su altura. Aquí está la altura. ¿De acuerdo? Estamos hablando de qué ángulo? El ángulo A. Bien, papi. Entonces, tú sabes la siguiente jugada. Acá tenemos C, esto, acuérdate, ¿cuánto vale todo esto de acá, papi? ¿Cuánto vale todo esto? B. Todo esto vale mi B. ¿Qué tal B? Ahí está. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a llamar a... Nosotros queremos, ¿qué cosa? Demostrar esto, la ley de cosenos. Entonces, dime, si a esta parte le llamamos M, ajá, M, 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 te pregunto, ¿esta M qué cosa sería? El cateto adyacente de ese ángulo A. Claro, no te olvides, cateto opuesto sería la altura y cateto adyacente sería tu M. Ajá, profe, bacana. ¿Y qué cosa sería el coseno de A? El coseno de A sería igual a cateto adyacente sobre el hipotenusa, o sea, sería M entre C. M entre C. ¿Eso qué cosa sería? Mi cateto adyacente. Como sabes tú, guárdalo en tu corazón. Ahí está. ¿Muy bien? Coseno de A. Ahora, otra cosita más, otra cosita más. Acá, ¿yo puedo o no puedo calcular el valor de esto? Claro, hipotenusa al cuadrado menos m cuadrado, tío Pitágoras, raíz cuadrada, ¿sería o no sería el valor de la altura? Claro, tú sabes que, mira, mira, mira mi dedito. Esto al cuadrado, plin, plin, quedó el acá, más m cuadrado, ¿se va o no se va? Y te quedó c cuadrado. Ahí está la hipotenusa al cuadrado. ¿Bien? Ahora, una pregunta, pregunta. Si todo esto valía B y esto es M, ¿quién sería este? ¿Sería o no sería B menos M? Claro, papi, B menos M. Ahí está, B menos M. Y ya pues, acá se cumple o no se cumple lo que decía el tío Pitágoras. ¿Qué decía el tío Pitágoras? A ver, mi rojito. A ver, ¿qué decía el tío Pitágoras? Cateto al cuadrado. Hipotenusa, papi. Estoy medio robado. A ver. Hipotenusa al cuadrado es igual a quién? A este cateto al cuadrado. ¿Quién es este? ¿Quién es él? ¿Y quién es él? B menos M al cuadrado. ¿Más quién? ¿Quién es el otro cateto? Ese travieso. Este de acá al cuadrado. Oye, profe, ¿qué quieres? Pero si usted esto de acá, que es C cuadrado menos M cuadrado, raíz, usted lo eleva al cuadrado, ¿qué cosa pasa con la raíz y el exponente? Si esto lo elevo al cuadrado, ¿se va o no se va? Obis, se va. Pla, pla, se va. ¿Y qué cosa me quedaría? Que A al cuadrado es igual a quién. Acá mejor, un agrandazo. A al cuadrado es igual a quién. Cuadrar el primero sería B al cuadrado menos el doble producto menos EMB más cuadrar el segundo más M al cuadrado.
Más quién, acá se fue la raíz con el exponente, ¿qué cosa te quedó? C cuadrado menos m cuadrado. Méame. Positivo con negativo se va. ¿Qué nos estaría quedando, Perú? Nos estaría quedando a cuadrado es igual a quién? A b cuadrado más c cuadrado menos quién? Menos 2 mb. Mb. Pero una pregunta, ¿quién es m, Perú? Ajá, la nubecita no está por las puras. Si este c lo pasas a multiplicar, ¿tienes o no tienes el valor de m? Ah, no te lo esperabas. Si este c que está dividiendo lo pasas a multiplicar, tengo mi m. Quedándonos, ¿qué cosa? Que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2. En vez de colocar m, ¿qué cosa coloco? C coseno de a. Pero c por b, en vez de colocar la m, estoy reemplazando la m. En vez de colocar la m, ¿qué cosa estoy colocando? En vez de colocar tu m, sería c por coseno de a. Entonces acá sería dos veces c b coseno de a. Pero para que se vea regio, c por b no me gusta, más bonito se ve b por c. O sea, es que lo mismo. Lo que quedamos demostrado. Ahora sí vamos a pasar a los ejercicios. Vamos con los ejercicios entonces. Chiste 5. ¿Cuándo aplicar ley de senos? Ya te expliqué, cuando tienes un lado opuesto y eso a su ángulo. Claro, lado opuesto al ángulo. Pero cuando tienes un ángulo y al medio tienes sus lados que lo forman, entonces generalmente en esos ejercicios aplicamos ley de cosenos. Vamos a ver cómo es este chiste. Uy, acá, pues, al toque nomás. Este lado al cuadrado, que es lo que nos pide, miren su ejercicio 5, el lado al cuadrado, ¿qué cosa es igual? ¿Es igual a quién? A la suma de los cuadrados de los otros dos, ¿se acuerdas? A ver conmigo, ¿cuándo es 2 al cuadrado? 4. ¿Cuándo es 3 al cuadrado? 9. Menos el doble de la multiplicación. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. ¿Y qué le faltaba? El coseno del que le mira. ¿Quién mira este lado C? ¿Quién está mirando fijamente? Obviamente el ángulo C. Sería el coseno de 60. Estos ángulos ya tienes que saberlo más que el número de tu hexa. Bien. A ver, ¿cómo quedaría entonces mi C cuadrado? C cuadrado es igual. 4 más 9 sería 13. Menos 12 por ¿quién? ¿Cuánto vale coseno de 60? Coseno de 60, eso no es igual al seno en su complemento. ¿Quién es el complemento? ¿Cuánto le falta 60 para hacer 90? 30. ¿Y cuánto vale el seno de 30? Es el conocido asa. 1/2. Bien, Perú. Y entonces, ya pues ya tenemos acá el show. Sacamos acá mitad, me quedó 6. Por lo tanto, c al cuadrado es igual. ¿Cuánto vale 13 menos 6? 7. ¿Cuánto sería c? Raíz de 7. Ahí está el valor de ese lado. Ahí ven sus alternativas, la E. Vamos con el chiste número 6. A ver, chiste número 6, igualito. Solamente que acá ve una variante. Me dicen que la tangente de alfa, ¿cuánto vale? Raíz de 3. Bien, y tú sabes que cuando está calato, acá el raíz de 3, siendo que cuando está calato, siendo que se supone que hay un 1 abajo. Bien, Perú. ¿Y qué cosa es tangente? A ver, recuerde, un remember. Tangente, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es tangente? Cateto opuesto, a ver, supongamos que este sea mi angulito, suponte, ¿quién sería el que se lo pondría? Raíz de 3. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 1. Oye, ese triángulo es más conocido que tú es en la disco. Raíz de 3, 1, eso no es 2. Ah, y ese es un triángulo notable, conocidazo. ¿Qué ángulo sería acá? 60. Claro, ahí está. Lo que habíamos hablado, ¿no? Coseno es 60, coseno es 60. Coseno, costado, cateto adyacente sobre hipotenusa, 1/2. Y se cumple la profecía. Vamos a ver esto. Entonces ya, al toque nomás. Ley de cosenos, porque me pide, tengo el ángulo y tengo los lados que lo forman. Ahí está. Y ahí está el ángulo. Entonces, ¿qué decimos? Siempre con las bolas te ayuda a hacer todo. Lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Cuánto es 3 al cuadrado, Perú? 9. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. Menos el doble producto. ¿Cuánto es 3 por 6? 18. ¿Por quién? Me falta un coseno. ¿El coseno de quién, señor? El coseno de alfa. Pero alfa ya lo conoce. 60. Bla, bla. A ver, x al cuadrado es igual a 9 más 36. ¿Cuánto es 9 más 36? 45. Bacán. Y acá, uy, coseno de 60. Ya lo he calculado. ¿Cuánto vale el coseno de 60? A ver. ¿Cuánto es coseno de 60? 1/2. Oiga, señor, usted es 1/2. Ya, señor. No me engaño, usted es 1/2. Bacán. ¿Y qué pasa si tenemos el 2 con 1/2? ¿Qué pasa si tienes 2
por un medio, bla, bla, ya tú sabes, 2 por un medio, ¿se va o no se va? X al cuadrado es igual, 9 más 36 es 45, menos 18. ¿Y cuánto es 45 menos 18? A ver, Perú, ¿cuánto vale? 15 menos 8, 7, 3 menos 1, 27. Y tú sabes en tu corazón que X sería igual a raíz de 27, pero ¿qué dice tu bobo? Tu bobo dice, no dice que 27 es 9 por 3. Claro, ¿cuánto vale raíz de 9? 3. ¿Cuánto vale raíz de 3? No sé. Ahí está el... Bien, vamos ahora con el chiste 7, que mejor lo hacemos arriba para verlo más bonito. Acá, clásica. Cada vez que tengo los lados y un seno al costadito, ¿qué cosa hay que hacer? Ley de coseno. Claro que sí. Cada vez que tengo dos lados y el ángulo formado por esos dos, te sugiero la ley de coseno. Atentos. A ver, como tengo este ángulo, vamos a ver su lado. ¿Te acuerdas? Coge el lado que tú quieras, en este caso 2. 2 al cuadrado sería igual a ¿quién? ¿Te acuerdas? Siempre en coseno. ¿Hablamos o no hablamos de los otros? Sería cuadrado de raíz de 5. ¿Cuánto es raíz de 5 al cuadrado? 5. Más cuadrado de raíz de 5. ¿Cuánto sería raíz de 5 al cuadrado? Otro 5. Menos el doble del producto. ¿Cuánto vale raíz de 5 por raíz de 5? Profesor, raíz de 25. Ya, ¿cuánto es eso? 5 por 5 por el coseno del ángulo que lo forma. ¿Qué ángulo forman estos dos raíz de 5? Alfa. Ahí está, en una nomás. Y dime, Perú, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Habla, 4. 4. 5 más 5, ¿cuánto vale este? 5 más 5, ¿cuánto vale? 10. 10. Oye, tú eres 10. Es más, 2 por 5. Mira, nene, ¿cuánto vale 2 por 5? 10. Acá tengo menos 10 coseno de alfa. Este que está con menos, ¿cómo pasaría allá? Pásamelo. ¿Cómo lo pasas? Con más. 10 coseno de alfa es igual. 5 más 5, ¿cuánto era? 10. Este 4 pasa a restar. ¿Cuánto vale 10 menos 4? 10 menos 4, 6. Sácame la mi. Mitad 5. Mitad 3. Bien. ¿Y cuánto me quedaría coseno de alfa? Coseno de alfa sería igual a 3 quinto. Porque este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Se acabó, se te entregó. Porque hay un triángulo notable muy conocido. Papi, si este es alfa, el coseno, ¿qué cosa es? Coseno viene de costado. ¿Quién es al costado de alfa? 3. Cateto adyacente sobre hipotenusa, 5. Eso no es un triángulo más conocido que tu ex. 3, 4 y 5. Claro. ¿Y a 4 quién se lo ponía? 53. Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? Porque me piden a calcular alfa. ¿Cuánto vale? 5, 3. Hasta el chiste 7. Vamos con el chiste 8. A ver, a ver. En un triángulo, voy a chapar ese triángulo. Recordando, un remember más. A, B, C. Dime, a la mayúscula, al ángulo, ¿qué se lo pone? A minúscula. A B mayúscula, ¿qué se lo pone? B minúscula. A C mayúscula, ¿qué se lo pone? C minúscula. ¿Por qué, profe? Porque sí, ya tú sabes ya. A esas alturas. Y dime, cógeme cualquier lado. Mira, mira acá arriba. ¿Tienes o no tienes el B negativo? Entonces voy a coger este B. ¿Y qué cosa decimos? Como en el caso anterior, ley de cosenos. B al cuadrado. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los otros dos, los cuadrados. Sería cuadrado más C cuadrado. Menos el doble producto por el coseno. ¿Quién sería acá? El coseno de B. ¿Quién se opone a este lado B minúscula? El ángulo B. Ese es el que se opone. Este menos 2 pasaría o no pasaría acá como más 2. Sería 2AC coseno de B es igual. Todito esto, mira acá, te lo dejo punteadito. Ahí está bien punteadito. Todito esta vaina de acá que está con menos, ¿cómo pasaría acá? Con más. Y ese B cuadrado pasaría o no pasaría acá con menos. Bien. Profe, ¿qué? Eso me parece conocido, obvio. Esto de acá, A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado, ¿qué cosa es igual? Oye, no te conozco, travieso. ¿Tú a qué cosa eres igual? Ah, tú eres 2AC coseno de B. O sea, la parte de arriba ya lo tienes. Tu raya. Sobre quién, igualito, vámonos abajo, de paso que reforzamos la ley de cosenos. Como tengo de C cuadrado con negativo, voy a aplicar esto. A ver, mira acá. C al cuadrado. Voy a borrar acá. Ahora sí. Para que se ve bonito. Ya está. Dime, coges el lado que quieras. En este caso quiero C cuadrado. A ver. C cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los, a la suma de los otros dos. A cuadrado más B cuadrado menos el doble de su producto A por B por el coseno. ¿Quién se opone a C? El ángulo C, por coseno de C. Bien, este que está con menos, ¿cómo pasaría acá? Dilo, dilo, si está con menos, ¿cómo pasa acá? Con más. 2AB por coseno de C es igual
a cuadrado más b cuadrado. Y este c cuadrado que saco más, ¿cómo pasa acá? Menos c al cuadrado. Profe, lo conozco. ¿A quién? ¿A mí? No. A esta expresión. A cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado. Eso no es este que está acá. A cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado. ¿Qué cosa es igual? Este bandido, ¿a qué cosa es igual? A 2ab coseno c. 2ab coseno de c. 2a y ame. 2a con 2a se va. Y me quedó c sobre b coseno b sobre c. Sobre coseno c. Profe, ahí estaba acá. ¿Hay clave? Mire su hoja. No. Pero hay una cosa. C sobre b. Y para eso, usando el tipo de triángulo, ¿podemos o no podemos aplicar la ley de senos? A ver acá. Chiquitito, a ver. Verdecito. Mira Perú, mira, atentos, de color verdecito. ¿Se cumple o no se cumple acá la ley de senos? ¿Qué dice la ley de senos? A ver, cógeme, como tengo acá B y C, voy a coger acá B y C. ¿Qué decimos? B es al seno del que se opone, o sea, seno de B. B es al seno de B. ¿Como quién, ah? ¿Como quién? Como C es al seno que se lo opone. Como C es a seno de C. Like. Ahora, B es a seno de B como C es a seno de C. De acá, de esto que conocemos, que es la ley de senos, ¿puedo o no puedo sacar algo? ¿Qué cosa, profesor, me va a sacar? Esto. Papi, ¿qué cosa tenemos acá? Tengo C entre B. ¿Puedo o no puedo hallar C entre B? Claro, este B que está multiplicando pasa o no pasa acá a dividir. Este B pasa. C sobre B. ¿A qué cosa es igual? Si este B pasa a dividir, este CBC que está dividiendo, ¿cómo pasa acá? A multiplicar. A seno de C. ¿Sobre quién? Seno de B. Ah, profe, ¿qué quieres? Ah, entonces, profe, en vez de colocar este C sobre B, en vez de colocar C sobre B, ¿qué cosa puedes colocar? En vez de C sobre B, ¿qué cosa puedes colocar? Seno de C. ¿Sobre quién? Seno de B. Mira, en vez de colocar C sobre B, ¿qué cosa estoy colocando? Seno de C sobre seno de B. ¿Qué me faltó al costadito? ¿Qué cosa tengo al costadillo? ¿Qué cosa tengo? Coseno de B. Tu raya. Coseno de C. Y con eso se te entregó. ¿Por qué se te entregó? Acá nomás. Ya tú sabes que esto lo pasas a multiplicar y el B lo pasas a dividir. Con eso se te entregó. ¿Por qué? Porque tú me vas a decir, ¿ah? No me falles, ¿ah? No me falles. ¿Cuánto es seno sobre coseno? ¿Cuánto vale seno sobre coseno para acabar ese ejercicio? ¿Cuánto va? ¿Cuánto es seno sobre coseno Perú? Tangente. En este caso sería tangente de quién? De C. Por, mira, pregunto, si seno sobre coseno es tangente, ¿qué cosa será al revés? ¿Qué cosa será coseno sobre seno? ¿Qué cosa será coseno sobre seno? Hala Perú, ¿qué será? Cotangente. Y esto si está en tus alternativas. Vamos ahora a ver la ley de la tangente. ¿En qué consiste? Ya, recuérdalo, te voy a decir hasta que se te quede grabado en tu mente. ¿Qué cosa? Si tengo A, ¿quién se lo pone a la mayúscula? El A minúscula. Papi, ¿quién se lo pone al B mayúscula? B minúscula. ¿Y quién se lo pone a C mayúscula? C minúscula, la clásica. Muy bien, y acá nos piden esta cosa. La suma de dos lados entre la resta. Esto aquí es igual. ¿Qué ley estamos sabiendo? La ley de las tangentes. O sea, vamos a hablar de tangentes. En este caso sería tangente de qué. Si me hablan de estos dos ángulos, voy a tomar de estos dos lados, entonces voy a tomar en cuenta qué cosa. Sus ángulos opuestos. Sería tangente de quién. De la semisuma. Si es A y B minúsculas, sería la semisuma de los ángulos, o sea, letras mayúsculas, entre la si es la resta, la semidiferencia. Recuerda, cuando tienes A más B, al otro lado es tangente la semisuma, y si tienes A menos B, al otro lado es tangente la semidiferencia. A ver, ayúdame, estoy perdido. ¿Cómo sería acá? Ah, muy bien, como es B y C, sería tangente de la semisuma, B más entre 2, ¿sobre quién? Tangente de la semirresta, de la semidiferencia, para que suene acá. Igual acá, si es A con C, ¿qué cosa sería? Tangente la semisuma. Semisuma A más entre 2 entre tangente de la semidiferencia. Ahí está. Muy bien, esto que estamos colocando acá sería la famosa, el famoso teorema de las tangentes.
Solamente recuerda, si tienes más y menos, arriba también, al otro lado también tiene que ser más y menos. Semisuma, semiresta. Profe, pero en algunos libros he visto menos más. Ya, pero no seas sano. Si ves menos, menos arriba y más abajo, voltealo, pero voltealo. Bien. Ahora, vamos a la ley de proyecciones. ¿Qué cosa dice? A, el valor de un lado es igual a qué cosa? Al valor de sus proyecciones, multiplicados por el ángulo adyacente. Profesor, ¿qué está hablando? En español, por favor. Si tú me trazas esta altura, te cuento que a esta baila, a ver mi verdecito, a esto de acá, ¿qué se le llama? Proyección. ¿De quién? De A sobre AC. O sea, es como si fuese su sombra. Igual, si acá tengo C, ¿quién sería su proyección? Como decir, la sombrita que ejerce. Este de acá. Este sería su sombra. La proyección de C sobre AC. Entonces, a ver, ¿en qué consiste esta vaina? Dice que el valor de una, de un lado es igual a B, B, en este caso sería B, por el coseno del ángulo adyacente. ¿Quién es el ángulo adyacente a B? C. Entonces, ¿a qué cosa va a ser igual? A B por coseno de C, ¿más quién? Más igual al otro lado, sería C por coseno de quién? De B. Una C por coseno. Profe, si intercala BC, BC, correcto. Mejor trabajando así, intercalado. Entonces, si B sería AC. Si tengo B, ¿quién se va a intercalar? AC, A coseno AC, CA, C coseno de A. Y profe, si tiene C, ¿qué cosa sería? El otro caso sería, no sería AC. Sería, en este caso, si fuese C, sería AB, claro. A coseno de B, más, si es AB, ahora va a ser BA, B. Rápido. Y esta de acá que le estamos colocando adicional, hay muchas más de ese perímetro, hay un montón, pero estamos viendo la que viene en razonamiento, razonamiento trigonométrico, el área. Se calcula el área. ¿Tú sabes que el área de un triángulo a qué cosa es igual? Ya, bien, 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 bien. Base por la altura. A ver, vamos a trazar la altura. Aquí está la altura. ¿Sí? No sabemos cuánto vale. H, vamos a llamarle H. ¿A qué cosa sería igual el área? Sería base por altura entre dos. Pero una cosita acá. Tengo en esta parte un triángulo rectángulo, nene. Ahí está mi triángulo rectángulo. Y de acá tengo el ángulo. ¿El ángulo quién es? Alfa. Y tengo H. ¿Qué cosa es de alfa? Ajá, su cateto opuesto se le opone. Y esta A, como se opone a 90, sería la hipotenusa. Una pregunta. El seno de alfa, lo borrando acá. El seno de alfa. ¿A qué cosa sería igual el seno de alfa? Claro, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y una más, esta que está dividiendo, ¿cómo pasaría acá? A multiplicar. Entonces, la altura, ¿a qué cosa sería igual la altura? A por seno de alfa. ¿Y qué habíamos dicho? Que el área, ¿qué cosa es igual? A la base. ¿Quién es la base, señor? ¿Quién es la base? B por la altura. ¿Pero quién es la altura? A seno de alfa, agrandarlo, a seno de alfa, ¿sobre cuánto? Base por la altura, sobre 2. Pero para que se vea boni, ya que no me gusta BA, más bonito se ve AB. Ahí está. AB por seno de alfa sobre 2. Entonces, no te olvides, si te piden el área de un triángulo de este tipo, tú solamente, ¿qué cosa vas a decir? Ah, ya, pues como tengo los dos lados, A y B, y tengo el ángulo que lo forme, entonces, ¿qué cosa digo? A por B por el seno de alfa sobre 2. Muy bien, ahora vamos con los ejercicios. Bien, vamos con el chiste 9. A ver, en ese chiste 9 nos dan un dato. ¿Qué dato nos dan Perú? ¿Qué dato nos dan? Que BC es igual a 3 veces a C. Entonces, si a C, a ver, a C es este bandido, si a C le doy 1, a C vale 1, BC, ¿cuánto vale? BC sería este. ¿Sería o no sería? 3 veces 1. Acá. BC sería 3. ¡Uy, profe! ¿Y qué cosa tiene? Un ángulo y su opuesto. O también un lado y su ángulo opuesto. ¿Cómo queda verlo? De acá para allá o de allá para acá. ¡Ah! ¿Y qué cosa se aplicaba acá? Ley de senos. Vamos a aplicar acá entonces. De rojito, ley de senos. A ver, a ver, a ver. A ver. 3M, 3M. Este lado es al seno de, su, de este ángulo, que sería 2 alfa, ¿como quién? Como 1 es al seno del que se le opone.
es al seno de 2 beta. Papi, sácamela. ¿Se van o no se van? Claro. Y además este seno 2 alfa que está dividiendo, ¿cómo pasaría acá, señor? Claro, multiplicar. Entonces 3, que es lo que te queda acá, es igual a seno de 2 alfa sobre ¿quién? Seno de 2 beta. ¿Acá? Eso es. Ahí está. Ya lo tenemos, papá. Ahí está. Uy, profe, ¿te has dado cuenta? Que seno 2 alfa sobre seno 2 beta, eso no es esta cosa negra que tengo acá. Esta. Aquí está. Esto, eso no es seno 2 alfa sobre seno 2 beta. Ahí está. Vaca. Y ahora, uy, profe, tangente, la ley de las tangentes que vimos hace un ratito. Oís, que vamos a aplicar esa ley. ¿Qué decía la ley? Decía, a ver, al ángulo A, ¿quién se oponía? El lado A. O sea que A vale 3m. Y al ángulo B, ¿quién se oponía? El lado B. O sea que B vale M. ¿Te acuerdas? La de letras igualitas. La letra minúscula se opone al ángulo mayúsculo. Bien. A ver, ahora empezamos. ¿Qué cosa es la propiedad? Tenemos la semisuma y la semirresta. Como acá veo que arriba está la resta, entonces voy a primero a restar. Sería A menos B es A más B. ¿Como quién? ¿Te acuerdas que te... Profesor, pero usted la propiedad lo puso al revés. Ya, pero no sea sano. Si está inversa a la izquierda, invierta a la derecha. Pues zanahoria. Entonces acá, A menos B, esto menos esto, sobre a esto más esto. ¿Por qué arriba la resta y abajo la suma, profe? Porque veo acá que es lo que me pide empezar. ¿Eso sería igual o no es igual a la tangente que, como tengo los lados A y B, tomamos o no tomamos en cuenta también los ángulos A y B? Cuando es menos, acá es menos, la semisuma. La semirresta, perdón. Y cuando es más, acá es más. Se continúa, menos, menos, más, más. Sería tangente, en este caso, sí, de la semisuma. Qué rico. Ahí está. Oye, pero A, ¿qué cosa es? ¿El ángulo A cuánto vale el ángulo A? 2 alfa. Oye, A, no te me hagas, A, tú eres 2 alfa. 2 alfa. ¿Y B? ¿Quién es B? ¿Quién es B? Claro, B, señor, no se me haga. ¿Quién es B? 2 beta. Y acá, pla, 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 eso no está para filetearlo. Igual acá, ¿cuánto vale A? 2 alfa. ¿Cuánto vale B? 2 beta. Acá, 2 beta. Claro. Ahora, ¿quién es A? A es 3m. ¿Cuánto sería 3m menos m? Voy a colocar acá, sería 3m menos m. Porque se resta o no se resta menos B. Claro. Y aparte de la resta, luego que se van a hacer, se van a sumar. 3m más m. Esto es igual. Acá, sácame la mitad. Mi. ¿Qué me va a quedar? Tangente de alfa menos beta. Tangente de alfa menos beta. Mi mano me tiembla. Tangente de alfa menos beta. ¿Sobre quién? Pero ¿sobre quién? Mi. Tangente de alfa más beta. Eso es. Oye, pero acá, al toque. ¿Cuánto vale 3m menos m? 2m. ¿Cuánto vale 3m más m? 4m. Sácame la m. Méame. Ahí está. Mitad. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1. ¿Cuánto es la mitad de 4? 2. O sea, ¿cuánto me sale esto? 1/2. Ya, ¿para qué? Acá ya de frente, ya. Uy, profe. Tangente de alfa menos beta sobre tangente de alfa más beta sale 1/2. Y esta vaina, uy, ya te encontré, travieso. Ahí estás. Tangente de alfa menos beta. Sobre acá no es teta, acá debe ser beta. El lapsus, acá debe ser beta. Ahí está. Acá. Tangente de alfa menos beta sobre tangente de alfa más beta, ¿qué cosa es igual? A 1/2. Por lo tanto, señor, 3 bolitas. Por lo tanto, ¿qué te pide? Seno de 2 alfa sobre seno de 2 beta. ¿Cuánto vale seno sobre seno? 3. ¿Por quién? Tangente sobre tangente de la resta sobre tangente de la suma. ¿Cuánto vale tangente de la resta sobre tangente de la suma? 1/2. ¿Y cuánto sería 3 por 1/2? 3/2. Bien, Pedro. Vamos bien. Ahora, vamos al chiste 10. En el chiste 10 me dice A por B es igual a 12, A por C vale 8 y B por C vale 6. ¿Pero quién es A, profesor? ¿No me dan ese dato? ¿Se han equivocado? No, señor. Si tengo acá el ángulo A, ¿quién sería el opuesto? A minúscula. Si tengo el ángulo B, ¿quién sería el opuesto? B minúscula. Y si tengo el ángulo C, ¿quién sería el opuesto? C minúscula. Ya sabes quién es A, B, C. Ahora, de este dato puedo hacer acá una jugadita.
mira, vamos a multiplicar acá. Y si multiplico la izquierda, multiplico también la derecha. Mira, si multiplicamos, ¿qué cosa nos va a quedar? Conmigo, a todos conmigo. A por a cuadrado. Por b, b cuadrado. Chévere. Por c, c cuadrado. Si multiplicas la izquierda, ¿queda o no queda eso? Entonces multiplicamos la derecha. Fue una pregunta, 12, eso no es 4 por 3. Ahí lo descompongo. Por 8, 8 eso no es 4 por 2. Y 6, eso no es 3 por 2. Y profesor, ¿por qué hace esa vaina? Porque 4 por 4, ¿qué cosa es 4 al cuadrado? Chao 4. 3 por 3, ¿qué cosa es 3 al cuadrado? Chao 3. Y 2 por 2, ¿qué cosa es 2 al cuadrado? ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Qué jugadilla puedo hacer? Sacarle raíz, empezar. Acá quedaría raíz con los cuadrados se van. Si saco raíz a la izquierda, también saco raíz a la derecha. ¿Qué te va a quedar? A por B por C es igual a 4 por 3 por 2. Y ya de acá ya se te entregó. ¿Por qué el profesor se me entregó? Ni cuenta me he dado. Regresando. Profesor, A vale 4, B vale 3 y C vale 2. Hay que comprobarlo. Para eso tenemos que A por B vale 12. Oye, A por B vale 12. O sea, el 12 de acá con el 12 de acá se va. ¿Y qué te quedó? Ese vale 2. A por C vale 8. Este A por C vale 8. Profesor, A por C 8, 4 por 2, 8. ¿Qué te queda? Que B vale 3. Ah, eres mosca. Y B por C vale 6. B por C vale 6. Este 6 con 3 por 2 con 6 se cancela. ¿En qué te quedó? Que A vale 4. Entonces ya tenemos nuestros valores. Ya están nuestros valores. 4, 3 y 2. Soy feliz. Ahora, me piden eso. 3 coseno de alfa más 4 coseno de beta más 6 coseno de teta. ¿Y tú, de dónde sale esta cochinada? Para eso, acuérdate lo que hemos visto en la ley de proyecciones. ¿Te acuerdas de una de las últimas partes que vimos en la teoría? Veamos. Vamos a tomar como referencia. A ver, ¿qué ángulo tengo acá? Alfa. A. ¿Qué ángulo tengo acá? Beta. Esto. Entonces, ¿qué cosa decimos? ¿Qué cosa decimos acá? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa decimos? Ajá. Claro. Este de acá. ¿Te acuerdas de la ley de proyecciones? Vamos acá a hacer un remember. Pa, pa, pa. Si acá tengo el ángulo A, B, C. ¿Qué cosa decía? Que un lado es igual a quién. Por ejemplo, A, ¿qué cosa es igual? Al producto de los otros dos lados. ¿Por quién A? Si es BC, sería B por coseno de C. Y C por coseno de B. ¿Se rotaba o no se rotaba? Entonces acá hacemos la jugadita. Para eso mucha gente lo ve mejor con A, B y C. Vamos a ver. Por ejemplo, si tú quieres hallar el valor de C, pero C ¿cuánto vale? 2. ¿Eh? C, ¿a qué cosa sería igual? Sería igual a A, claro, por el coseno de B. Coseno de beta. En este caso el ángulo B vale o no vale beta. Claro, B por coseno de beta. Muy bien. ¿Y qué más? Si es AB, el otro cero no será BA. B por coseno de A. ¿Pero cuánto vale el ángulo A? Alfa. Ahí está. Pero una pregunta, ¿cuánto me salió C? ¿Cuándo me salió A, papi? ¿Cuándo me salió A? 4. A vale 4. ¿Y cuánto vale B? Ya lo hallé. ¿Cuánto vale B? 3. ¿Y quién era C? ¿C cuánto vale? 2. Ahí está. La ley de las proyecciones. Rapidito. Profe, pero 3 coseno de alfa más 4 coseno de beta, eso no es parte de lo que te pide. Claro, ¿cuánto vale esta parte que te piden? 2. Ahora, continuamos. ¿Qué cosa me faltaría? El coseno de teta. Pero como me pide coseno de teta, acá puedo o no puedo aplicar una simple ley de cosenos. A ver, recuerda. C cuadrado, ¿cuánto vale C? 2. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Es igual a la suma de los otros cuadrados. ¿Quién es A? 4. ¿Quién es B? 3. ¿Cuánto vale 4 al cuadrado? A vale 4. Ahora si lo borro el A, le coloco 4. Lo borro el B, le coloco el 3. Lo borro el C y le coloco el 2. Habla. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Es igual a la suma de los otros. ¿Se acuerdas que te ibas con los otros? 4 al cuadrado, 16. Más 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Menos el doble del producto, 4 por 3, que ya tú sabes es 12. Por el coseno del ángulo que forma, que en este caso sería teta. ¿Bien? Uh-huh.
este menos, pasa o no pasa al otro lado con más. Ya la clásica, 2 por 12 coseno de teta. ¿Es igual a cuánto? 16 más 9, ¿cuánto es? 25. El 4 pasa a restar, 25 menos 4, 21. ¿Qué cosa le podemos sacar a ambos lados? Nada. Más bien, como me piden 6 coseno de teta, acá tienes solo tienes 12. Vamos a maquillar este 12. Chicas, maquillaje, atentas. Acá tengo 2 por 12. Pero ese 12 lo voy a colocar como 2 por 6. Profesor, ¿y por qué lo colocas 2 por 6? ¿Por qué es 12, pues? ¿Y por qué 6, profe? Porque es lo que te piden, ¿no? Entonces, 2 por 2, ¿cuánto sería? 4. Ese 4 que está multiplicando, ¿cómo pasa acá? A dividir. Y ya tengo lo que me piden. La otra parte que me piden es 6 coseno de teta es igual a 21 cuartos. Esto vale... ¿Cuánto me ha salido esto? ¿Cuánto me salió Perú? 21 cuartos. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto sería 2 más 21 cuartos? A ver, 2 por 4, 8 más 21, 29 cuartos. Siguiente ejercicio. Vamos ahora con el chiste número 11. Veamos, me dicen, hallar la altura relativa a B. Profesor, a ver, dime, ¿cuál sería la altura relativa a B? Profesor, la altura, allá. No, esa es la altura relativa a AC. A ti te piden calcular la altura relativa a quién, a AB. Chicos, chicas, demás, ¿quién es AB? AB es esto. ¿La altura relativa será o no será esta de acá? Claro, esa, señor, es la altura relativa a quién, a AB. A AB es lo que te pide. O sea que te piden esta altura. Profi, ¿cómo puedo calcular eso si atraviesa mi ángulo? Fácil, lo que hemos estudiado. A ver, ¿cuál sería el área del triángulo? A ver, recuérdame, ¿cuál sería el área del triángulo? Tú sabes, la base por la altura, pero a mí yo no tengo esta altura. ¿Qué altura tengo? Esta. Como tengo esta altura, ¿quién haría el papel de base, señor? ¿Quién haría el papel de base? 16. Entonces, ¿cuál sería el área? El área sería igual a base, 16, por la altura, h sobre 2. ¿Esto sería o no sería el área de esta figura? Sí. Pero como hemos visto en los ejercicios, nosotros esta área también la podemos calcular de otra manera. ¿Cuál es la manera con la cual también podemos calcular? ¿Te acuerdas? Tienes el ángulo, señor. Ah, profesor, ¿este ángulo cuánto vale? 53, un ángulo conocidazo. ¿Y tienes o no tienes estos dos lados? Lo que lo forma. Ajá, ¿te acordaste? El área también, ¿cómo se puede colocar? Como el producto de estos dos sería 8 por 18 sobre 2. ¿Por quién? Por el seno de ese ángulo. El seno de 53. Como el área es igual a base por altura entre 2. ¿Por qué eso no es el mismo triángulo? Obvio, solamente que estás viendo la base y la altura. Pero también lo puedes calcular la misma área. Esta misma área lo puedes calcular con la que hemos visto en las propiedades. El producto de los dos lados, 8 por 18. Ahí está, 8 por 18 sobre 2. Por el seno del ángulo que lo forma. Seno de 53. Y una pregunta a esas alturas, seno es cateto opuesto, 4K entre hipotenusa, 5K, 4K, 5K, sácame KK, 4 quintos. Seno de 53, ¿cuánto vale? 4 quintos. Y se acabó. Como la altura es la, perdón, como el área es la misma, entonces ya esto es igual a con la otra área. Estas dos áreas es la misma. Uno calculado con base con altura y el otro calcula el producto por el seno. Bien. Doceame, doceame, doceame. La. La, se va. 18 son los 9 por 2. Ajá. Y 8 por 2, ¿cuánto es? 16 a 1, 16 a acá, quedaría, no quedaría 9. Claro, mira mentalmente, 2 por 9 es 18, pero 2 por 8 es 16. Saca el 16, quedó 9. Bien, ¿qué nos estaría quedando acá? Que la altura, ¿a qué cosa sería igual? A ver, ¿qué nos quedó acá? 9 por 4, 36. 36 entre 5. 36, eso no es 35 más 1, claro. 35 entre 5, ¿cuánto es? 35 entre 5 es 7. Y 1 entre 5, ¿cuánto es? 1 entre 5 es 0,2. ¿Cuál sería la altura? 7,2. ¿Qué es lo que nos trae? Mira, calcular esta altura la podemos calcular con igualando dos áreas, que es el mismo triángulo. Vamos acá, me piden, recordando la ley de senos, me piden hallar el circunradio, ¿te acuerdas? A que sea el triángulo escrito en una circunferencia, ahí está tu triangulito escrito. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el circunradio, señor? Era este.
y hay una propiedad, la ley de C, claro, la ley de C. Pues. Ah, pero acá me dan en grados centesimales por fregar. Y tú sabes que en tu corazón una vuelta, ¿cuánto es? 360 grados sexagesimales. Pero en centesimales eso no es igual a ¿cuánto? A 400. Sácame la cuarta parte. ¿Cuál es 360 entre 4? 90. Es igual a 400 entre 4. A 100. 100G centesimales. Y, pero acá me dan dando de 100G. Sino de 50, o sea, ¿cuál sería la mitad de 100? 50 centesimales. ¿Y cuál sería la mitad de 90? 45. Ah, entonces este 50G, este payaso que vemos en su ecuación número 12, no es nada más que el ángulo de 45 grados. Y se acabó, porque tú sabes que es opuesto. Ah, cada vez que es opuesto, seno. Sería 6 es a seno en 45. ¿Como quién? ¿Te acuerdas que las divisiones se hacía, profe, sería este C, a seno de C, este B, a seno de B, pero era o no era todo igual a dos veces este circunradio? Se entregó. ¿Cuánto vale seno de 45? Vamos, Perú, ¿cuánto vale seno de 45? 1 sobre raíz de 2. Producto extremo, ¿qué te va a quedar? 6 raíz de 2 es igual a ¿cuánto? A 12R. Va acá, sacándole mitad, mitad, mi. ¿Cuánto sería mitad? ¿Cuánto sería el circunradio? ¿Mitad de C raíz de 2? 3 raíz de 2, papá. Ahí está. Ta, ta, ta. Ahora, me dicen que A es igual, A sobre seno de A es igual a 10. Recordando la propiedad de la ley de senos. ¿Qué cosa decía mi ley de senazos? Que A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y acá una cosita. ¿Cuánto vale A sobre seno de A? ¿Cuánto vale por dato? 10. Oye, travieso, tú eres 10. 10. Lo reemplazo. Y otra cosita, esa sería una propiedad de aritmética. Si tú en una proporción sumas los antecedentes y sumas los consecuentes, ¿sí o no sigue siendo lo mismo? Claro. 10 es igual. La suma de antecedentes, ¿cuánto sería? B más C. Los antecedentes son los que están arriba, pesan la olla. La suma de consecuentes, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? C9 más C9C. C9 más C9C. Eso es C9C. ¡Uy, sorpresa! Nada es casualidad. Esto, eso no es lo que me piden. B más C sobre C9. ¿Cuánto vale esto, señor? 10. Y vamos con la 14. Me dicen, en un triángulo ABC se cumple. Vamos a borrar esta vaina que me está volviendo loco. Ahora sí. Se cumple que A menos B es igual a 2 y C es igual a 5. Vamos a hacer la misma jugada que hicimos acá, la propiedad. Clásicos ejercicios para hacer propiedades, ¿ah? ¿Eh? Y acá voy a ahondar en una cosita adicional. Vamos a ver. A es al seno de A. ¿Como quién? Como B es al seno de B. ¿Como quién? ¿Como quién? Como C es al seno de C. Y acá me pregunta... un dato, es A menos B es igual a 2. Uy, uy, uy. Y acá hacemos lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa si tú sumas o restas los antecedentes y los consecuentes? ¿Se mantiene o no se mantiene la proporción? Claro. Vamos a restar acá. ¿Qué cosa va a quedar? A menos B. Oye, pero si tú restas A menos B, ¿cuánto vale A menos B? 2. Entonces, bien chicos, mírenlo con cariño, con amor, que ahorita lo borramos para que nos alcance espacio. Vamos por acá. Adiós 11, en el bonito ejercicio. No te olvides de tomarle tu pantallazo y tratar de practicar los ejercicios antes de hacer. Entonces acá restamos. ¿Cuánto sería A menos B? 2. Acá me quedo 2. Sobre. Si restan los antecedentes también, ¿restamos o restamos los consecuentes? Claro, sería seno de A menos seno de B. Seno de A menos seno de B. ¿Y esto a qué cosa es igual? Eso es igual a C sobre seno de C. Eso es. ¿Y cuánto vale C, señor? 5. Entonces, acá tenemos una pequeña situación. Acá le piden seno de A más B. Pero te dicen, acá hay un dato, que esto es un triángulo. Y en un triángulo, dime, nota, en un triángulo, la suma de sus ángulos, ¿cuánto vale? A más B más C. ¿Cuánto vale, Perú? ¿Cuánto vale? 180. ¿Por qué? Porque es un triángulo. Entonces, vamos acá.
A ver. Si A más B más C es igual a 180, te pregunto. ¿Qué pasa si este C pasa a restar? ¿Qué te va a quedar? Que A más B es igual a ¿cuánto? A 180 menos C. Correcto. Este C que está sumando lo estoy pasando restando. Y mira la jugada que te voy a hacer. Mira la jugadita. Te aplico seno a la izquierda. Seno a la izquierda. Y te aplico seno a la derecha. Pero eso es, ¿por qué seno? Porque me piden o no me piden qué cosa. Seno de A más B. Entonces tienes que aprovechar lo que te piden. ¿Bien? Ah, profe, ¿y ahora qué más hacemos? Otra jugadita. Voy borrando este ejercicio. Gracias por apoyarnos para entender. Pero adiós, lo nuestro se terminó el ejercicio 12. Y ya tenemos esta nota. Seno de A más B. Seno de A más B. ¿Dónde está mi senazo? Aquí está. El seno de A más B es igual al seno de 180 menos C. Pero a eso quiere ir. Ahora. El secreto está en esto que se llama circunferencia trigonométrica. Ahí está. Si yo, por ejemplo, tengo este ángulo C, ¿quién es su seno? ¿Quién sería su seno? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Su seno sería o no sería esta línea verde? El seno, recuerde, el seno siempre está paradito. Este es el seno. Si yo tuviese el ángulo C, ese sería mi seno. Y ahora, ¿qué pasaría si yo tuviese el ángulo 180 menos C? El ángulo 180, todo esto de acá, mira acá, esto de acá, toda esta media vuelta, ¿sería o no sería 180? Pero si le quitas ese ángulo C, ahí está, esto de acá, ¿sería o no sería 180 menos C? Pero una cosita, el ángulo C, que es este pedazo, con 180 menos ese mismo pedazo, 180 menos C, ¿tienen o no tienen la misma componente verde? O sea que, ¿cómo son sus senos? Iguales. Conclusión. Seno de 180 menos C, que sería este angulazo verde, mira mi verde, este seno de 180 menos C, eso no es igual al seno de C. Correcto. Entonces, en vez de colocar 180 menos C, ¿qué cosa coloco? Seno de C. Y esto se acabó. No te olvides la circunferencia trigonométrica. Recordando, si dos ángulos son suplementarios, o sea, suman 180, sus senos, ¿cómo son? Iguales. No te olvides. Si dos ángulos son suplementarios, sus senos, ¿cómo son? Iguales. Y otra cosita. Y si dos ángulos son complementarios, ¿qué pasa con su coseno? Su coseno es el negativo del otro coseno. ¿Acá? Entonces, en vez de colocar C, acá me quedaría 2 sobre seno de A menos seno de B, pero... ¿Y esto es igual a cuánto? A 5 sobre seno de C. Pero, papi, ¿quién es seno de C? Seno de C, ¿a qué cosa hemos demostrado que es igual? Al seno de A más B. Al seno es su complemento. Recuérdame, si dos ángulos son suplementarios, seno es su suplemento. Si dos ángulos son suplementarios, o sea, suman 180, el seno de uno es igual al seno del otro. Y su coseno es igual al negativo del otro. Más nada. ¿Bien? Terminemos acá. Borramos acá. Entonces nos quedaría este. CNC, en vez de colocar este CNC, ¿qué cosa voy a colocar en vez de ese senazo? Seno de A más B. Seno es su suplemento. Pero ¿qué nos pide, chicos? ¿Qué nos pide? Nos piden esta resta sobre seno de A más B. Entonces, esta resta que está dividiendo pasa o no pasa a multiplicar. Y este 5 pasa o no pasa a dividir. ¿Y qué nos quedaría entonces? ¿Qué cosa nos quedaría? ¿Qué nos quedaría acá? No te olvides de esto, ¿eh? No te olvides de esto. ¿Qué nos quedaría entonces? Este seno de A más B pasa a multiplicar. Quedaría... No, pero este seno de A menos B pasa acá. Quedaría igual a seno de A menos seno de B. ¿Sobre quién, papi? ¿Sobre quién? Sobre seno de A más B. Y al otro lado, acá tengo el 2. El 5 paso no pasa a dividir. Y pregunto, ¿2 entre 5 cuánto vale? 0,4. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta, chicos? 0,4. Vamos con el chiste 15. A ver, del ejercicio anterior hemos visto que en el chiste 15, ¿te acuerdas de la ley de cosenos? Claro. Un lado al cuadrado, ¿a qué cosa es igual? A la suma de los otros dos. ¿Te acuerdas de los otros dos? Si tomas B, ¿quién sería los otros dos? A y C.
menos el doble producto, y faltaría o no faltaría el coseno que se opone, pero tú en tu corazón ya sabes que al lado B minúscula, ¿quién se opone? El ángulo B mayúscula, coseno de B. Profe, ¿qué cosa? ¿Esto parece o no parece el de acá? Sí, pero parece este menos, lo pasamos al otro lado con más. Dos veces A por C, todo esto de acá, mira acá, te lo estoy señalando, te lo estoy dejando rojito, ahí está. 2AC, este, toda esta cosota que está con menos, ¿cómo pasa del otro lado? Con más. 2AC por coseno de B. ¿Esto sería igual a quién? Esto es igual a quién. A cuadrado más C cuadrado. Y ese B cuadrado que saco con más, ¿cómo pasaría ya? Con menos. Bien, pero... Uy. Yo te conozco, Mosco. ¿Tú eres qué cosa? Ajá. Entonces, ¿qué me quedó? 2AC por coseno de B es igual. Dato de ejercicio. En vez de colocar esto, en vez de colocar A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado, en vez de colocarme ese travieso, ¿qué cosa me puedes colocar? Un medio de AC. ¿Bacán? Y empezamos. Simplificación. AC, sácame el AC. Este 2 que está multiplicando, ¿cómo pasaría acá? A dividir. ¿Y qué te va a quedar? ¿Qué coseno de B cuánto vale? Este 2 pasa acá, abajo. 2 por 2, ¿cuánto sería? Un cuarto. Estoy feliz, creo que ya salió la respuesta. ¿Salió o no salió? No, profe, ¿por qué no? Porque no te piden coseno de B, sino te piden coseno de B, medios, la mitad. ¿Y cómo hacemos esto, profe? ¿Fórmulas para ángulo mitad? Si quieres fórmulas, pero yo te sugiero que no. Yo te sugiero, hazme el triangulito. A ver, voy a buscarme el verdecito. Ahí está mi verde. A ver, ¿cuándo va el ángulo? B. Una clásica jugada en geometría. ¿Qué cosa era el coseno? A ver, acuérdate. Seno, cateto opuesto, se produce. Coseno, costado, cateto adyacente. ¿Quién sería el cateto adyacente? 1 sobre hipotenusa. ¿Quién sería la hipotenusa? 4. Bien, eso sería el coseno, ¿no? Sería 1 cateto adyacente sobre la hipotenusa, 1/4. ¿Qué hacemos acá? Hacemos una jugada maestra. Si uno que esta, mira, este cateto, si uno que tú me lo puedes alargar hasta donde chicha se te dé la gana. Ya, si quieres, por ahí. Ahí está, hasta ahí. Pero tú lo vas a alargar hasta dónde. ¿Hasta dónde lo vamos a alargar, chicos? Hasta el 4. Profe, ¿y por qué hasta el 4? Para hacer, ¿qué cosa? Si tú alargas, tú lo puedes alargar hasta el fondo. ¿Pero voy a alargar cuánto? Hasta el 4. Si tú lo alargas, ¿qué pasa, señor? ¿Qué pasa si tú lo alargas? Y le das el valor de 4. Eso se llama plan, prolongas. Ya te diste cuenta ya. Cuando tú unas estos dos, tu corazón te lo dice, cuando tú unas estos dos puntos, ¿qué cosa va a pasar? Se forma otro triángulo rectángulo. Y una más para tu álbum, haces 4. Tú has alargado a propósito 4. ¿Qué cosa? Uy. A lados iguales, mira ese triángulo de acá. Mira mi dedito, déjate llevar. Ahí está, mira este triangulito de acá. A lados iguales, ¿qué cosa se oponen? Ángulos iguales. O sea que este ángulo de acá y este ángulo de acá son o no son igualitos. Claro, pero a lados iguales, ¿cómo son sus ángulos? Iguales. Pero una pregunta, ¿la suma de estos dos ángulos suma o no suma B? Claro, entonces esto más esto es igual a B. Por lo tanto, cada uno vale B medios. Claro, que papi. Si a B medios le sumas B medios, B medios más B medios, una mitad más la otra mitad, eso no es B. Dos ángulos internos es el otro externo. Y ahora sí se entregó. ¿Por qué, profe, se entregó? Porque a mí me piden coseno de B medios. ¿Y qué cosa es coseno de B medios? Para eso, primero acá en el vertecito, atentos, ¿ah? 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 15. Por lo tanto, esto sería o no sería raíz de 15. Tío Pitágoras. ¿Vamos bien o no? Claro, tío Pitágoras. Y ahora, ¿cuánto valdría todo este cateto? Esto vale 1, con 4, ¿cuánto es en total? 5. ¿Cuánto vale ese cateto? Raíz de 15. A ver, ya mentalmente, tío Pitágoras otra vez. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Raíz de 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 15. 25 más 15, ¿cuánto es? 40. Pero como es raíz cuadrada, sería raíz de 40. Entonces se acabó. Vamos a hacerlo más bonito acá al costadillo. A ver. Aquí está mi triángulo rectángulo. ¿Este ángulo cuánto vale? Este ángulo de acá, el piquito, ¿cuánto es? B medios. Justo lo que le pide. ¿Cuánto vale todo su cateto adyacente? Todititito, de acá hasta acá, del que forma 90. ¿Cuánto vale? ¿4 más 1? 5.
¿Cuánto vale este? Raíz de 15. ¿Y cuánto vale la hipotenusa, señor? ¿Cuánto vale? Raíz de 40. ¿Qué nos piden en este chiste, ah? Nah, en este chiste nos piden coseno de medios. Por lo tanto, ¿quién sería el coseno de medios? Coseno de medios, coseno de este ángulo, sería cateto adyacente, coseno es costado, 5 sobre ¿quién? Hipotenusa. 5 sobre raíz de 40. No te olvides, coseno, ¿qué cosa es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ahora vamos a hacer eso. 5. 40. 40, 40, eso no es 4 por 10. Claro, raíz de 4, 2. Raíz de 10, no sé. Ahí está. Acá. Y una más, una más, una más. Acá, ¿qué jugada hago? Acá racionalizamos. Vamos a racionalizar acá. Para que se vea raíz de 10, por raíz de 10 arriba y por raíz de 10 abajo. ¿Qué cosa nos quedaría? A ver, ¿qué cosa nos quedaría? Terminamos por acá. ¿Qué cosa me quedaría? 5 por raíz de 10. ¿Sobre cuánto? 2. ¿Cuánto vale raíz de 10 por raíz de 10? Habla, ¿cuánto vale? Ajá, eso es fácil. Sería raíz de 100. Ya, pero eso es 10. ¿Podemos o no podemos sacar quinta 1 y quinta 2? ¿Qué va a quedar? Raíz de 10 sobre 4. Esa sería la respuesta de este chiste. Bien, vamos con la 16. A ver, ¿qué cosa? A ver, tangente Perú, eso no es igual a tu seno sobre el coseno. ¿Qué cosa es tangente? Seno sobre coseno. Y la pregunta, ¿qué sería cotangente? Profesor, sería su inversa, pues. La cotangente es la inversa de la tangente. O sea, si me volteas a la izquierda, volteame con confianza a la derecha. Coseno sobre seno. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Cotangente. ¿Qué cosa sería cotangente? Acá me quedaría A por cotangente. ¿Pero qué cosa es cotangente? Coseno sobre seno. Igual. Acá también cotangente. Acá sería B por ¿quién? Cotangente B sería coseno de B sobre seno de B. Voy a borrar esta partecita para que sea más lindo para el video. No te olvides de suscribirte, darle like al video. ¿Es igual a quién? A C por ¿quién? Cotangente. ¿Qué cosa es cotangente? Coseno de C sobre seno de C. Ahora, vamos a ordenarlo bonito. Porque tú sabes algo. Que A sobre seno de A. Y B sobre seno de B. Y C sobre seno de C. ¿Son o no son iguales? Claro, la ley de senos. A es a seno de A. Como B es a seno de B. ¿Y cómo C es a seno de C? ¿Cómo son tus senos? Mira, tienes tres todavía, no te quejes. ¿Cuántos senos tienes? Tres. ¿A qué cosa? A sobre seno de A. Eso no es igual a B sobre seno de B. ¿Son o no son iguales por la propiedad de la ley de senos? Claro, papi. Entonces, ¿qué hacemos acá? Fileteas. Este A sobre seno de A es igual a ¿quién? A B sobre seno de B. Y es igual a C sobre seno de C. Por lo tanto, señor, ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando una cosita. ¿Qué cosita nos estaría quedando, Perú? Que coseno de A es igual al coseno de B y es igual al coseno de C. Y para que estos cosenos sean iguales solamente se cumple una cosa. Que sus ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Y cómo se llama el triángulo cuyos ángulos son iguales? Cuyo ángulo A, B y C son iguales. Equilátero. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta, nenes? Equilátero. Continuamos. Chiste número 17. Uy, con solo verlo nos da miedo, ¿no? Pero ese ejercicio hay que hacerlo con calma. Porque con calma te va a salir este payasado. A ver, mira, cuando tenemos acá un paralelepípedo, o sea, es como si fuese una caja de zapatos, ¿de acuerdo? Ahí está. Una pregunta. En la caja de zapatos, si tú lo ves de frente, eso no es como un rectángulo. Claro, que está visto inclinadamente. Pero tú sabes que esta figura en sí es una figura que forma ángulos de 90. Y acá miren, si esto vale, es como si tú tuvieses acá, esto que está en 3D, lo paso a dos dimensiones. ¿Sería o no sería con un triángulo rectángulo? Esta de acá, la base sería 2, y esto que va hacia atrás, ¿sería o no sería 3? Claro, visto así desde arriba. Claro, veo 2 y 3. 2 y 3, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Cuánto es 4 más 9? 13. Acá sería raíz de 13. Tío Pitágoras. O sea, profe, que esta línea negra, esta es una de las líneas que me forma ese ángulo teta. ¿Esta línea cuánto vale? Si esto es 2 y esto es 3, ¿cuánto vale esto? Raíz de 13. Muy bien.
por tío Pitágoras. ¿Vos bien hasta acá? Correcto. Ahora, profe, ¿cómo puedo calcular el valor de este travieso? A ver, a ver. Una pregunta. Mira, 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 acá, mira mis dedos, ¿eh? Con cariño. Este 2, un área de transportación acá, ¿esto también sería o no sería 2? Y este 2, como se refleja para atrás, perdón, como se proyecta para atrás, este 2, mira, este 2, este 2, 2. Pero como está partido por la mitad, cada uno sería o no sería 1 y 1. Bien, Pedro. Y ahora, ¿por qué te digo esto? Porque tú sabes que para atrás, ¿cuánto es la distancia? De acá para atrás, ¿cuánto es la distancia? 3. 3. Esta también es la misma, porque es de la misma caja. Y hacia arriba, 3. ¿Cuánto vale esto? 3. Y mira, ¿qué pasa si tú me juntas de acá hasta acá? ¿Tenemos o no tenemos qué cosa? Un triangulito. Y acá, igualito que acá, los ángulos siempre son rectos. Clásico de estas figuras. Ahí está. Es como si tienes un triángulo así. Ahí está. Ahí está 90. ¿Cuánto vale este cateto? 3. ¿Cuánto vale el otro cateto? 1. Y por Pitágoras, 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado, 1. 9 más 1, ¿cuánto es? 10. Pero con raíz. O sea que esta línea roja, ¿cuánto vale? Raíz de 10. Profe, ¿para qué hace esa línea roja si esa no me pide? Yo quiero las negras. Espérate, Pesano. Mira, en el espacio, acá tienes que tener un buen ojo. ¿Eh? A ver, si tú de acá, de este punto a este punto, te pidieras la distancia de este punto, ¿cuánto vale? ¿Sería o no sería este 4? Mira, este 4 que está acá atrás, se proyecta acá adelante. Esto también vale 4, es la altura de la caja. Y acá, 4. Muy bien. Y va acá. Tengo 4. Y mira esta figura que está ahí como si fuese un papel metido dentro de la caja. Es un triángulo. ¿Qué ángulo forma? 90. Pues ahí está. Este ángulo de 90 formado. Raíz de 10 y 4. Y es como si tuviese acá, hacia abajo, 4. Ángulo de 90. ¿Qué más? Raíz de 10. ¿Puedo o no puedo calcular este negro? ¿Cuánto vale mi negro? ¿Cuánto vale mi negro? Tengo Pitágoras. Raíz de 10 al cuadrado, 10. 4 al cuadrado, 16. 16 más 10, ¿cuánto sería? 26. Pero con raíz. O sea que esta otra línea negra, ¿cuánto vale? Raíz de 26. Soy feliz. ¿Y este negro cuánto valía? Raíz de 13. Ah, profe. Profe, ya tiene los dos. ¿Puede ir al área? Sí, pero a mí no me piden el área. Me piden el secante de teta. Entonces, sigamos por acá. Última jugada, última jugada. Para formar un triángulo, siento que tengo que unir desde este punto por dentro hasta este punto. Y una pregunta, ¿puedo calcular el valor de esta línea? Claro, porque el valor de este lado sería o no sería también otra vez ahí en el espacio metido. ¿Tío Pitágoras o no, chicos? Claro, tenemos o no tenemos ahí 1 y 4. ¿Cuánto sería? A ver, tengo 1 y tengo 4. Acá tú sabes que este ángulo que se forma es el 90. Ahí está, 4 y para acá 1. Uniendo en la cara de atrás, ahí está. ¿Cuánto sería? A ver, 4 al cuadrado, 16. 1 al cuadrado, 1. 16 más 1, ¿cuánto sería? 17, pero con raíz. Sería raíz de 17. Y mira, tenemos un triangulito. Ya conocido, porque tengo los tres lados. Este vale raíz de 26. Este vale raíz de 17. Este en parte vale raíz de 13. ¿Y cuánto vale esto? Mi teta. Correcto, Perú. Y tú sabes, pues acá está, es obvio lo que voy a hacer. Ley de cosenos. Como tengo el ángulo teta, voy a guiar sobre lo opuesto. ¿Y qué cosa dices? Esto al cuadrado, o sea 17, sería no ser igual a la suma de los otros. ¿Se acuerdan? Cosenos de los otros. Raíz de 26 al cuadrado sería 26. Raíz de 13 al cuadrado sería 13. Menos el doble del producto. Raíz de 26 por raíz de 13. ¿Por quién más? Por el coseno del ángulo que se opone. ¿Quién se opone a raíz de 17? Teta. Coseno de teta. Bien, empezamos. ¿Lo hacemos salvaje? Acá, a ver. ¿Cuánto es 26 más 13? Eso no es 39. Bien. Es 17 para rezar. ¿Cuánto sería 39? Menos 17, ¿cuánto sería? 2, 2, 22. Ese 17 pasa a restar, sería 22. Y mira acá, te lo dejo negrito, mírame, mira, 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 papi, esto de acá, que está con menos, ¿cómo pasa al otro lado? No te me distraigas, ¿cómo pasa? Con más. 2, raíz de 26, raíz de 13,
coseno de teta. Este que está con menos pasó al otro lado con más. ¡Qué belleza! ¡Sácame qué cosa! ¡Sácame qué! Mitad y mitad. ¿Cuánto sería mitad? 11. Y una pregunta, 26. Eso no es 13 por 2. Eso lo voy a hacer acá. Atentos, ¿eh? Esta parte lo voy a hacer acabar acá. Profe, raíz de 26 es como tener raíz de 2 por raíz de 13. Profe, pero acá raíz de 13 con el otro raíz de 13, ¿qué pasa cuando tienes raíz de 13 por raíz de 13? Raíz de 13 al cuadrado, o sea, 13 me saca. 2 por 13 por el coseno de teta es igual a ¿cuánto? Es igual a ¿cuánto? Si sacaste mitad y mitad, ¿qué te quedó? 11. Pero a ti, ¿qué cosa te piden? Te piden la secante. Y la secante, eso no es la inversa del coseno. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Este 11 pasaría acá. Oye, 11, tú que estás acá, vente para acá. Pasaría a dividir. Y este coseno que está multiplicando, ¿pasaría o no pasaría a dividir? Y sería 1 sobre coseno. ¿Pero qué cosa es 1 sobre coseno? La secante. 1 sobre coseno es la inversa del coseno, o sea, la secante. ¿Qué casualidad? Es lo que les pide. Colocándolo bonito, sería 13 raíz de 2 sobre 11. Ahí miren sus claves. La secante. Ahí está. Vamos con el otro chiste. Clásica, cuando te meten varios ángulos. Veamos. Acá, Perú, acá. 40 más 20, ¿cuánto es? 60. ¿Dos ángulos interiores me dan o no me dan este de afuera? Sí, acá. Uy, profe, a mí me piden el valor de BC. Miren su práctica, ahí te piden el valor de BC. Una pregunta, ¿cómo podemos hacer este chiste? A ver, a este segmento que une tanto este triángulo, porque acá tengo un triangulito y acá tengo otro triangulito, le voy a llamar M. ¿Está bien? M de mamá. Ahí está. Y vamos a decir, miren ese triángulo, ¿tengo su opuesto o no tengo su opuesto? Entonces aplicamos ley de senos. ¿Qué cosa dice? M es al seno de 40. Es al seno de 40. ¿Como quién, Perú? ¿Como quién? Como 4 raíz de 3. Es al seno del que se opone. Pero acuérdate de algo. 40, eso no es el doble de 20. Entonces hacemos acá una jugadita. Sobre seno de 40 es 2 seno de 20 por coseno de 20. Uy, qué hermoso. Ese es igual a 4 raíz de 3 sobre seno de 20. Vas a sacarme con confianza mis senos, ¿ah? Cuidado, cuidado. Los senos. Seno de 20 y seno de 20 se va. ¿Y qué cosa me queda entonces? ¿Qué cosa me queda acá de costadillo? ¿Qué? ¿A qué cosa es igual? Este 2 pasa a multiplicar. 4 por 2, ¿cuánto sería? 8 raíz de 3. ¿Y este coseno de 20 que estoy dividiendo pasa o no pasa a multiplicar? Coseno de 20. Like. Guárdalo siempre en tu corazón. Ahí está. Tú en mi corazón. Bien, ahora, ese es tomando en cuenta ese triángulo. Falta este otro triángulo. Veamos acá. Acá también podemos o no podemos hacer ley de senos. Claro. X es al seno de 60. Justo X es lo que me pide. Es al seno de 60. ¿Como quién, ah? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? X es al seno de 60. X es al seno que se lo pone. Sobre M es igual a M sobre el seno de 100. Entonces, M sobre el seno de 110. Vamos bien. ¿Hasta acá todo chévere? Sí. Pero en un ejercicio anterior, ¿te acuerdas que te dice la circunferencia trigonométrica? Si dos ángulos, alfa y beta, suman 180, o sea, son suplementarios que se cumplen, que el seno de uno es igual al seno del otro. ¿Ok? Los senos son iguales. Profe, los cosenos serían con negativo. Acuérdate eso y a esas alturas, si los ángulos son suplementarios, el seno de uno es el seno del otro, más nada. Y ya te expliqué por qué haciendo la boleta. Entonces, el seno de 110, ¿será o no será igual al seno de su suplemento? Chicos, ¿cuánto le falta el 110 para hacer 180? 70. Correcto. 70. Y se acabó. X es igual a M, pero ¿quién es M? 8 raíz de 3. Por coseno de 20. ¿Esto es o no es M? Ahí está. Este seno de 60 pasa a multiplicar. Pero seno de 60 usted lo conoce. ¿Cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2. ¿Y esto sobre cuánto? Seno de 60. Ya tienes que saberlo a esas alturas, papi. Y haremos una clase, si es que se está suscribiendo, de ángulos notables y algunos truquitos. Y seno de 70.
Uy, ya está. Ya está. ¿Te acuerdas que esa propiedad que vimos es de ángulos suplementarios? Pero también hay una conocidaza a esas alturas por ti, porque eres un chico de clase estudioso. Si los ángulos suman 90, si son complementarios, ¿qué cosa se cumple? Que el seno de uno es igual al coseno del otro. Y una pregunta, 20 con 70, ¿son o no son complementarios? Claro, o sea, el seno de 1, el seno de 70, va a ser igual al coseno de 20. Como son iguales, se va. ¿Y qué cosa me quedó? Que x es igual a 8 entre 2, 4. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Y 4 por 3 sería 12. Bien, gente, chiste 19. A ver, dice, en un triángulo ABC, siempre cuando te dan dos, tu triangulito, papá. Y ya tú sabes, ya, A, B y C. Y al A, ¿quién se lo pone? A minúscula. Al B, ¿quién se lo pone? B minúscula. Y al C, ¿quién se lo pone? C minúscula. Al menos aprendete eso, ¿ah? ¿Eh? A ver. Bien, entonces acá tenemos dos datos. Tenemos que 2A es igual a 7B, bacán. Y tenemos que el ángulo C, ¿cuánto vale? 60. ¿Cuánto vale mi ángulo C? 60. Un ángulo conocidazo. Bien, ahí está. Y le piden esto. Uy, pero acá hay una cosita, papi. ¿Cuál es la cosita? ¿Te acuerdas que si me piden tangente de la semiresta, o sea, entre 2, entre tangente de la semisuma, esto no es igual? Si tenemos acá los ángulos A y B, también vamos a tener los lados A y B. Pregunto, ¿quién está arriba? El menos, entonces acá también es menos. ¿Y quién está abajo? El más, por lo tanto es más. Vamos a aplicar esta propiedad. A ver, eso es lo que me piden, ¿no? Me piden tangente de A menos B entre 2. Entonces, a este travieso que me piden le voy a llamar X. Vale. Y tangente de A más B sobre 2. A ver, ¿cuánto vale? Atento, papi. ¿Cuánto vale A, que es este ángulo, más B? Oye, tú sabes que los tres ángulos suman o no suman 180, pero ya tienes 60. Ya vos tienes 60. ¿Cuánto sumarían estos? 120, claro. ¿Y cuánto sería 120 entre 2? Tangente. ¿120 entre 2? Bien, 60. ¿Esto es igual a quién? Es igual a A menos B sobre A más B. Pero a ver, tengo este dato, no por las puras me lo da. ¿Qué pasa este 2 que está multiplicando? ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Y te va a quedar A es igual a quién. El 2 pasa a dividir y el B pasa acá a dividir. Mira. 2A es igual a 7B. ¿Cierto? Este 2 pasa a dividir acá. Y este B que está multiplicando pasa a dividir. Profe, ¿por qué me haces esta jugada? Porque hay una super propiedad en aritmética que dice, lo que le haces a uno, le haces al otro. Mira, ¿qué cosa le voy a hacer acá? Acá le voy a hacer su jugadita. Voy a restar arriba menos abajo. A menos B. Y luego sumo arriba más abajo. A más B. Si eso me haces a la izquierda, házmelo a la derecha. Sería A menos B. En ese caso sería 7 menos 2. ¿Y cuánto vale 7 menos 2? 5. Sobre la suma. A más B. ¿Cuánto vale 7 más 2? 9. Ah, profe. Oye, pero sorpresa. Úsame. Esto que está acá, A menos B sobre A más B, eso que es esta parte. ¿Y cuánto acabamos de sacarlo? ¿Cuánto vale este A menos B sobre A más B? Dilo, señor, dilo. 5 novenos. Se te entregó. ¿Cuánto vale X? X sería igual a 5 novenos. ¿Por quién? Por tangente de 60. ¿Pero cuánto vale tangente de 60? A ver, cateto opuesto a 60. Raíz de 3. Cateto adyacente sería 1. Acuérdate que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, ¿cuánto sería X? 5 raíz de 3 sobre 9. Miren tus alternativas, ahí le encuentras. Y finalmente, último ejercicio de este bonito tema. No te olvides suscribirte al canal para seguir subiendo más contenido. ¿Eh? Ya estamos por llegar a los 900. Vamos acá, la número 20. Este chiste número 20 vamos a hacerlo de esta manera. Profe, hay una propiedad. Mira. Si tú no te acuerdas de la propiedad, vaca, vas a tener que demostrar haciendo angulitos acá. Por ejemplo, lo hago sin propiedades, ¿ok? Vaca, lo vamos a hacer sin propiedades. ¿De acuerdo? Algunos ya, los locos ingeniería, si es 2 y 3 y este ángulo, perdón, esta línea se para en dos iguales, se llama bisectriz. Y también acá sería 2K y acá sería 3K.
Ya rapidito para el locos ingeniería. Pero si no, acá podemos hacer un repaso rapidito de decenas. Mira, vamos a llamarle acá teta. ¿Ok? Aunque a mí me piden el ángulo vea, ese es el que me piden. Mejor a este le llamo teta y a este le pongo un ángulo cualquiera. Un ángulo alfa. Dime. Ley de senos, porque solo es el frente, el opuesto. ¿Qué vas a decir? Do, en ese triangulito, mira ese triangulito de acá. 2 es a seno de 30. A seno de 30. 2 es a seno de 30. ¿Como quién, señor? ¿Como quién? Como este lado, vamos a llamarle M. Como M, ¿es a quién? Al seno de alfa. Bien. Ahí tenemos uno. Y el otro, acá igualito, señor, mire acá, en ese triangulito. 3 es al seno de 30. Seno de 30. ¿Como quién, papi? ¿Como quién? A este le llamamos N. Como N es al seno de este. Pero dime, ¿cuánto vale todo el ángulo? Debe ser 180, porque es una línea, un ángulo llano. Si ese es alfa, ese sería 180 menos alfa. Su suplemento sería acá. Seno sería n por sobre, perdón, n sobre el seno y 180 menos alfa. Oye, profe, pero este ángulo y 180 menos alfa son suplementarios. ¿Y qué nos dijo usted? Que el seno de un ángulo es igual al seno de su suplemento. Dime, ¿cuál es el suplemento de 180 menos alfa? ¿Cuál es el suplemento? Alfa. Porque suma o no suma 180. O sea, que en vez de colocar como sano seno 180 menos alfa, ¿qué cosa puedes colocar? Seno de alfa. Porque tú sabes que son o no son iguales. Ajá. Ay, ay, ay. Y de acá mira la jugada que voy a hacer. Mira la jugadita que le voy a hacer. Este seno de alfa pasa a multiplicar acá. Seno de alfa. Este seno de alfa pasa a multiplicar acá. Seno de alfa. Profe, mire, lo pasó a multiplicar. Sí, ¿por qué? Porque quiero que observe, seno de alfa sobre seno de 30, eso no es un número que no conocemos. Seno alfa sobre seno de 30, eso no es un número que no conocemos. O sea, vamos a este número llamarle K. ¿Qué cosa va a quedar? 2K es igual a M. A esta bola de acá, a esta cosa deforme, le llamo K. A esta cosa deforme, le llamo K. Sería 3K es igual a M. ¿Qué acaba de demostrar, señor? ¿Qué me acaba de demostrar usted? Me acaba de demostrar que M, ¿cuánto sería? 2K. ¿Y N cuánto sería? 3K. Para los ingenieros eso ya tienen que saberlo. No te olvides de memoria. Si tienes acá la bisectriz, porque te parten dos iguales, si este es 7 y este es 5, ¿cómo son sus lados? 7K, 5K. Y para la demás gente también recuerda de una nomás, ¿eh? Esa es una propiedad muy fácil de recordar. Bien, gente, soy feliz. Ya tengo acá el valor de alfa y todo eso. Ahora sí, aprovechando que tengo este lado que vale 5, 2 más 3 es 5, que es sano, y esto de acá que vale 60, aplico ley de cosenos. ¿Qué hice? ¿Cuánto vale el lado que voy a tomar en cuenta? 2 más 3, 5. 5 al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de los lados. ¿Te acuerdas la ley de cosenos debajo de los otros? Sería 2k al cuadrado, sería 4k al cuadrado, más 3k al cuadrado sería 9k al cuadrado, menos el doble del producto. 2 por 3, 6, k al cuadrado. 2 por 6, k al cuadrado. Por el coseno del ángulo. ¿Quién está al frente de este 5? ¿Quién está al frente? 60. ¿Bien? 5 al cuadrado es 25, señor. Ahí está. 4k al cuadrado más 9k al cuadrado, ¿cuánto es? 4 más 9 sería 13k al cuadrado. Menos 2 por 6, ¿cuánto es? 12. Ahí está, k al cuadrado. Por coseno es 60. Y a estas alturas no te lo pregunto porque coseno es 60 es más conocido que tú es borrachazo. ¿Cuánto vale coseno de 60? Eso es. Coseno de 60 es igual al seno del 30 y su complemento. Ajá, 30 y 60 es 90. ¿Y cuánto vale seno del 30? Un medio. Mitad y mitad quedaría 6. Por lo tanto, 25 es igual a ¿cuánto? 13k al cuadrado menos 6k al cuadrado, porque acá le sacaste mitad. ¿Cuánto es 13 menos 6? 7k al cuadrado. Ya se está entregando, ya se está entregando. Por lo tanto, este 2 pasaría acá como raíz. Raíz de 25. Vamos a ir al valor de K. ¿Cuánto sería? Este exponente pasa como raíz. Raíz de 25. 5. Acá, raíz de 7. Este raíz de 7, señor, que me está multiplicando, ¿cómo pasa acá? Dilo. A dividir. 5 sobre raíz de 7. Muy bien. Ahí está. Y para darle el puntillazo final, mírame el triángulo grandazo.
como yo quiero el ángulo teta, voy a ver quién se opone a teta, se opone o no se opone todo este lado. Entonces, ¿qué cosa decimos? Por lo tanto, tres bolitas. A ver, mi colorete verde, ahí está. A ver, decimos, ¿quién se lo opone a teta? 3K. 3K. Oye, ¿pero quién es acá? 5. O sea, 3 por 5, ¿cuánto sería? De frente. 15. Oye, plumón, plumón, 15. Sobre raíz de 7. Esa sería 3K. Es seno de teta. ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? 3K es al seno de teta. Aprovecha esto, pues. Como 5. Como 5. ¿Es a quién? Al seno de 60. ¿Bien? Ese es. Empezamos el show. A ver, este seno de teta pasa acá a multiplicar. ¿De acuerdo? Y este seno de 60 pasa acá. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar acá 15 sobre raíz de 7. A ver. 15 sobre raíz de 7. Por este seno de 60 pasa a multiplicar. ¿Cuánto es seno de 60? Eso es raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Seno de 60. Y este seno de 60 pasa a multiplicar a este. 15 por seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Y este seno de teta pasa a multiplicar acá. Sería 5 seno de teta. 5 seno de teta. Sácame quinta. ¿Qué cosa me va a quedar si me sacas quinta? Quinta, adiós. Quinta, 3. ¿Qué me estaría quedando? 3 raíz de 3 sobre cuánto, 2 por raíz de 7, ahí está, 2 raíz de 7. Esto es igual al seno de teta. Ahora, pero aquí me piden, en el ángulo teta. Entonces vamos a ver, y cuidado con sus claves porque me parece que sale con ángulos, perdón, funciones inversas eso. Muy bien, gracias a Jesús por ayudarnos. Ya lo copian, después luego pueden reproducir el video, no me das problemas. Y acá, atentos acá para acabar. Como se dan cuenta, para hacer estos ejercicios hay que recordar los temas, lo que hemos visto en la clase de hoy. Bien, a ver, seno de teta, a ver, ubicamos su teta. Ahí está tu teta. Seno, ¿seno qué cosa es? Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 3 raíz de 3. Sobre hipotenusa, ¿quién sería la hipotenusa? 2 raíz de 7. Pero ya apuela a tus conocimientos mágicos. 3 raíz de 3. Este 3 sería, ¿no sería como colocar raíz de 9? Ah, ¿la que cuánto vale raíz de 9? 3. Y raíz de 9 por raíz de 3 sería, no sería raíz de 27. 9 por 3, 27. Cuadita. Y este 2, ¿lo puedes o lo puedes colocar como raíz de 4? ¿Cuánto vale raíz de 4? 2. 4 por 7, ¿cuánto sería? 28. Papi, eres un capo. 28 y 7, a ver, por tío Pitágoras, esto al cuadrado más esto al cuadrado te da 28. A ver, 27 más qué número te da 28, pasó. Y se acabó, miren su hojita. A ver, en su hojita te dicen o no te dicen cotangente, cotangente. A ver, ¿quién sería la tangente teta? Tangente teta sería igual a cateto opuesto. ¿Cuánto es? Raíz de 27 sobre cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto? Raíz de 27. ¿Quién es el costado adyacente? 1. Y todo número entre 1, eso no es lo mismo. Entonces, teta, ¿qué cosa sería igual? Teta sería el arco, o sea, el ángulo o el arco, cuya tangente, cuya tangente, ¿cuánto vale? Raíz de 27, que es 3 raíz de 3. Miren sus alternativas, ahí le encuentran. Entonces no se olviden de suscribirse al canal y de darle like.